Bueno, de internet, si es la primera vez que pasan por este canal, mi nombre es Miguelón. Estoy acá en la isla de Puerto Rico. Hoy lo que vamos a realizar va a ser varias tomas y varios tips de lo que es fotografía de la naturaleza. Vamos a ir a hacer un amanecer a Guánica. Con el dron, vamos a hacer unas tomas con el dron, pero tenemos como una hora de viaje, así que todavía hoy amanecimos tempranito, son las 5 de la mañana. Yo espero que de aquí a allá nos echemos como una hora, ya estemos allá a las 6 para hacer la toma del amanecer. Aprovecho por la oportunidad para decirles que es uno de los primeros tips que tenemos que tener en cuenta, y que debemos madrugar para hacer las fotos. No podemos salir muy tarde porque debemos aprovechar la luz de la mañana, la luz del sol, la luz dorada esa, que todos llaman, porque es una luz bastante lateral, que no es una luz dura y es bastante tenue y es bastante buena como para hacer buenas fotos. Así que vamos directamente para allá. Nos vemos allá. Ya llegamos al lugar aquí en camino de hacia Ballena. Vamos a ver qué nos dice este lugar con el dron. Allá vamos.
Como pueden ver, la paciencia es la virtud del fotógrafo. Hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Estaba llamando un tupel a ver si por lo menos se dejaba retratar entre el cactus y la luna y eso, pero no se pudo dar. Estoy tratando de hacer otro tipo de toma. Está bien bonito esto. Pero yo creo que lo va a hacer. Cosas que pasan. Tengo aquí. Lo malo de tener lente fijo, pues hay que estar moviéndose mucho. Ok, pues bien importante el background en las fotos, bien, sumamente importante, está muy importante como el sujeto. Podemos retratar, si acaso, un cactus, una flor del cactus con solamente el cielo azul. Y claro, debe estar bonita, pero no es lo mismo que retratar otro cactus que tenga el background verde. O sea, imagínese ese mismo background, pero con una ave ahí posada. Pues eso es lo que dice realmente la foto. Tenemos algo bien lejos por allá lejos, ahí, que es esto, no es nada. Y lo importante es, como les dije, background y sujeto junto a la misma vez. Eso hace una gran foto. Otra cosa que le quería decir, que nunca le dice a la gente, pero cuando usted está empezando en la fotografía, lo más importante realmente es lo más importante es igualar la velocidad. Si usted no iguala la velocidad de lo que está ahí al frente, pues obviamente no le va a quedar sharp, no le va a quedar enfocado. O sea que es bien importante igualar la velocidad de lo que está allá. Si usted está empezando en la fotografía de ave, la fotografía de la naturaleza, use TB. TB en Canon y ese en Nikon. Creo que no sé, creo que también ese es en Sony. Pero realmente usted tiene que igualar la velocidad de lo que está viendo. Ahora mismo ese cactus está quieto. Pues yo puedo bajarle la velocidad a lo que está ahí porque realmente no se está moviendo. Pero si hubiese un ave que se esté moviendo, no puedo hacer la misma velocidad. Entonces tengo que dejarle una velocidad correcta. ¿Cómo? Hay que ir probando. Si no prueba la velocidad, no va a entenderlo. Casi siempre para las aves yo utilizo 1 sobre 1000. Si yo veo que la ave está posada en el árbol y no se está casi moviendo, no tengo que estar en 1000, puedo estar en 1 sobre 500. Como quiero, ellas se van a mover y van a quedar un poquito blurry, o sea, movida. Así que para ustedes, 1 sobre 1000, para las aves hacia arriba. Si está en vuelo, 2500, 1 sobre 2500 en velocidad, 1 sobre 4000, si hay mucho sol. Porque usted se está moviendo y usted está buscando cómo coger las aves, de qué manera puede retratarlas. O sea que usted se está moviendo, el ave se está moviendo, así que tiene que estar a una velocidad muy alta. Bien importante eso. Usted tiene que igualar la velocidad de lo que está viendo en el sitio. Si es un paisaje, obviamente, va a usar unas aperturas muy grandes, va a utilizar unas velocidades bajitas, porque usted va a crear, usted quiere hacer un landscape, del mar y quiere ver que se vea difuso el agua, pues obviamente le va a bajar la velocidad. Ya sé yo, le da 30 segundos, 40, 60, lo pone la cámara en bulbo y hace todo el tiempo que quiera y le pone un filtro de negrado, qué sé yo, uno más 10, más 15 y hace una buena foto de landscape, pero para las aves tienes que igualar la velocidad. Aquí tenemos una matita de carrasco. Matitas son bastante venenosas, pican bastante fuerte. Esta hojita está un poco marchita, así que no sé si se está recuperando, pero sí, es una planta venenosa. Bueno, hasta ahora, le tengo 3 tips. Primero, madruga, tienes que madrugar. No te quedes durmiendo en la cama. Si no te levantas temprano, no vas a hacer buenas fotos. Tienes que madrugar. Se acuerda, la luz de la mañana es una de las mejores luces y por la tarde. Así que
madruga, tienes que madrugar para poder ir a los sitios temprano y ver bien el ambiente. Así que, primer tips, madruga. Segundo tips, busca siempre un background bonito detrás del sujeto. Es bien importante que tengas un buen background. Eso me lo enseñó un amigo mío, profesor mío de todos los años, el doctor Nelson Navarro. Me dijo, Miguel, desde chiquito me dijo, tienes que ver el background. Si el background no sirve, la foto no sirve. Él me lo dijo hace muchos años. Y yo nunca, nunca me olvidé de eso. Eso fue un tips que él me dio hace muchísimos años y realmente se lo agradezco porque desde que yo empezaba a tomar fotos y buscaba cuál era el background, créeme que cambiaba completamente la foto. Así que pruébenlo, pruébenlo ustedes. Ok. Con referente a lo que le decía, aquí tenemos una obra tiñosa que está en un palo. Y está básicamente con un fondo bien verde en la parte de atrás. Lo vamos a ver en la foto en adelante. Bueno, lamento decirle que realmente acaba de volar. O sea que no les puedo mostrar esa parte. Pero sí les tomé la foto, que es esta que está por aquí, para que vean cómo cambia el background si tenemos un background azul o tenemos un background verde o tenemos un background brown, o sea que tengamos background en la parte de atrás. Es bien importante el background, es casi tan importante como el sujeto. Debemos tener siempre en cuenta eso cuando vamos a tirar la foto. Si usted ve que el ave está ahí y la está mirando ahí y no ve que tiene un buen background, usted se mueve poco a poco. Va buscando el ángulo de aquí hacia allá, izquierda a derecha, hasta que usted va a encontrar que tiene un buen ángulo para tirar la foto. Yo tiré un montón de fotos hoy con la aura en los postes, no dice nada. ¿Por qué? Porque está el cielo azul y ya. Un ejemplo, esto que está por aquí que estoy enseñando ahora. Está chévere, fue sharp todo, pero no sirve. Bueno, antes de seguir con los tips. Un tip bien importante que no lo había dicho es aliméntense bien. Me paré de momento y vi este señor que tenía y que le echó un asado con ajo guandule y batata. ¿Ustedes pueden creer eso? Con el hambre que yo tengo. Los pájaros tienen que esperar. Primero es la comida. Así que, bien importante, aliméntense bien. Uno de los tips más importantes que tienen para ir a pajarear. No coman porquería, coman bien, porque esto consume mucha energía, el sol, el calor, donde esté metido, va a consumir energía. Así que, aliméntese bien. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo tips. Aquí llegamos a el corozo. Como pueden ver. Aquí es donde se reúnen todas las aves. Bastante blandito aquí. Vamos a quedarnos por aquí. A ver qué pasa. Vamos a ver. La sillita. Ok. Presente gesto terriblemente. Mucho bache aquí. Vamos más para acá. ¿Me están escuchando, verdad? Ok. Después de llegar a este sitio, es aquí que básicamente acabo de asustar todas las aves. Pues aquí la clave está en que nosotros podamos tirar las fotos lo más bajito posible. Si nos podemos tirar al piso a tirar una foto, para hacer una foto, eso es lo ideal. Obviamente, físicamente, hay gente que no puede tirarse al piso porque después no se puede ni levantar. Yo soy uno. Pues entonces usamos un trípode, más o menos,
con esta altura o un poquito más bajito, vienen con más ajuste. Este trípode ajusta más todavía. Todavía este trípode tú puedes bajarlo un poco más. Bajamos al piso, obviamente. Ahí. Pones más bajito todavía. Y entonces el trípode, la cámara te queda bastante bajita, ahí ves. Es algo que va a ese nivel, ve, obviamente tenemos que tirarnos al piso. Tirarnos al piso. Y si usted tiene una cámara, que sería lo ideal, que tenga una cámara con LCD para mirar, no tienes que tirarte al piso, puedes hacer la foto aquí mismo, mirando desde el LCD. Y en el caso mío, pues, obviamente me tengo que tirar al piso, mirar la cámara. No me voy a tirar ahora porque está bien caliente, pero quiero que sepan que esto, ideal aquí es, uy, que está enormemente caliente. Me voy a tirar una foto a ras. En este momento no me voy a tirar porque esta pieza de arena no me traje el cover. Pero en este caso, usted se tira al piso para hacer la foto. Aquí tiene un vivo ejemplo de lo que le estaba diciendo. Que usted haga la toma lo más bajito posible. Lo más bajito posible. Tenemos aquí un grupito de graciosos que están unidos comiendo ahí. Le estamos tirando ahí un par de videitos. Lo apague, caramba. Aquí está. Lo van a ver en el video. Básicamente el ángulo es bien bajito, incluso puedo bajarlo más. Lo que pasa es que yo ya mi espalda no aguanta tanto, así que, pero sí, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Tenemos por ahí tanto como tronando. ¿Ves? Aquí podemos hacer unas tomas bonitas. Unas tomas bien bonitas. Es gracioso. Comiendo. No lo van a creer, pero este es el patio de una casa. O sea, no estoy realmente en el monte. Este es el frente de una casa que se acumula mucha agua. Cerca aquí del Corozo, en Cabo Rojo. Son las 12 del mediodía, una hora pésima para hacer esto. Pero quería explicarle el ángulo, que era lo más importante. Así que, en otras palabras, pues, me estoy sacrificando. Pero quiero que vean eso, porque entonces aquí yo puedo hacer ahí mismito, puedo poner la cámara en live view y tirar las fotos. Puedo hacer fotos y también, ahora que están juntitos todos, mira, bien chévere. Tiro la foto. Le puedo poner en apertura para que tenga bastante profundidad de campo. No tiene este, ellos no están, básicamente están caminando, no tiene que estar la velocidad tan rápida. Puede estar en 1600 o 2500, aunque ellos son bastante rápidos. Estoy sudando la gota verde aquí. La gota gorda, como dicen por ahí. Ahí está. Ya estamos. Aquí tenemos unos cuantos más por allá. A lo lejos. Si lo puedo coger. Ok. Aquí yo creo que es un gracioso. Es bien bonito ese. Creo que va a llover hacia allá, pero aquí hace una color terrible. Así que, nada. Es bien importante, como les dije,
Salgan temprano. Cuando vayan a hacer la foto, traten de igualar la velocidad de la ave para que quede sharp, no quede movida. Busquen siempre un buen bonito background. Aquí tenemos un background verdecito. Y cuarto, busquen tirar fotos bajitas para que esté a nivel del animal, animal del ave, lo que sea que esté retratando, que esté todo horizontalmente. Y el quinto y último tips que no les he dicho, aprendan a editar. Cójanse un cursito de editar, practiquen edición, retraten siempre en RAW y siempre traten de editar todo lo más que puedan, porque en la edición que está la clave de que la fotografía quede bien. Porque recuerde que si lo tiramos en formato RAW, este tipo de formato va a estar crudo, o sea que usted tiene que darle un poquito más de color, sharpen it, quitarle el noise. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar sus fotografías. Así que nada, con esto los dejo yo achichajándome aquí en este sol a las 12 del mediodía. Que tengan una feliz vida, mucha salud, les deseo mucha salud y que sigan adelante. Nos vemos, hasta pronto.